el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? Dice el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Haz, Señor, que te busquemos. Todos, haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, haz, Señor, que te buscamos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Todos, ¡al Señor que te buscamos! Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos, ¡al Señor que te buscamos! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarse ante la autoridad,
Haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe en esta reflexión, que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de discernir el signo de los tiempos presentes, que nos dé la gracia de poder ver con la palabra de Dios, que nos dé la gracia de poder llegar a un acuerdo antes de la muerte, llegar a prepararnos, antes de ir a la cárcel, llegar a estar preparados. Por eso ahí donde estás, pidámosle que nos envíe su Santo Espíritu, pidámosle que nos acompañe diciendo a todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos queridos, hermanitos amados, hoy es viernes. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad, por esta semana que ha pasado muy rápido. Bendigo y alabo a Dios por este momento que nos regala vivir. Muchas personas han muerto, muchas personas no están, muchas personas se han ido. Desde el cielo nos acompañan. Oremos por nuestros familiares difuntos y recordemos también que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque Dios lo ha permitido un día más de vida. Hoy la palabra de Dios nos invita a prepararnos. Hoy la palabra de Dios nos invita a prepararnos. Ponte de acuerdo con tu adversario antes de ir a la cárcel. Mientras que estemos vivos, tenemos por hacer ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Cuando llegue la muerte y nos quite la vida, ya no podemos hacer nada. Ya iremos ante el juez. Y si el juez dice que somos culpables, pues nos vamos con el policía. Vamos al purgatorio. Y si el juez dice que estamos libres, pues entonces vamos al cielo. Pero tenemos que ir a un juicio. El ser humano no piensa en la muerte. El ser humano no piensa en morir. El ser humano piensa en vivir, en vivir, en vivir. Hace unos días escuchábamos el hombre que obtuvo una gran riqueza. Dijo: ¿qué voy a hacer? Una gran cosecha. ¿Qué voy a hacer con la cosecha? Voy a tumbar los graneros. Voy a construir uno más grande para poder descansar. Y Dios le dijo: tonto, esta noche te vas a morir. Tonto es aquella persona que no piensa en morir. Tonta es aquella persona que piensa en ser eterna. Tonta es aquella persona que piensa que jamás Dios le va a pedir cuentas. Y hoy día las personas están viviendo sin Dios. Y como están viviendo sin Dios, se han olvidado
que tienen que entregarle cuentas a Dios. Y como nos hemos olvidado que le vamos a entregar cuentas a Dios, pues hoy Dios nos manda una pastillita, hoy Dios nos manda la palabra, hoy Dios nos manda a recordarlo, a recordar que nos vamos a morir y vamos a ir ante el juez. Y el juez dirá, usted va con el policía a la cárcel o usted queda libre. Y entonces Jesucristo llega y le dice a la gente, cuando va a llover, ustedes saben. Cuando va a hacer sol, calor, ustedes saben. ¿Saben discernir los signos de los tiempos? ¿Saben discernir los signos de los tiempos? Ahora no van a poder discernir que el Hijo del Hombre está presente. Ahora no van a poder discernir que nos vamos a morir. Ahora no vamos a poder discernir que la muerte se acerca. Un día más que pasa es un día menos que tenemos para vivir. De manera de que ustedes y yo pensemos ahora, pensemos en este día, o en la noche cuando vayamos a dormir o cuando estemos solos, meditemos. ¿Cómo será si me muero hoy? ¿Cómo será si me llega la pelona hoy? ¿Cómo será si me llega la hermana muerte y me dice, vámonos? ¿Cómo será el juicio ante Dios? Una preguntica, aquí entre nos, en confianza. ¿Cuándo es que fue la última vez que usted confesó? ¡Uf, padre! Una preguntica, ¿cuándo fue que usted fue la última vez que usted comulgó? ¡Uf, padre! Oye, ¿ya te casaste por la iglesia como Dios manda? ¿O estás viviendo en concubinato como el mundo manda? ¿Ya hiciste un examen de conciencia, los robos, las mentiras? ¿Ya te pusiste de acuerdo con el juez, con el policía para no ir a la cárcel? ¿O todavía no? ¿Ve que eso no nos interesa? ¿Ve que eso no nos importa? Miren cómo Jesús lo expresa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 54. Para que ustedes y yo no seamos parte de los hipócritas, de las personas que sabiendo las cosas no las hagamos, que sabiendo nuestros compromisos no los estamos cumpliendo, que sabiendo lo que debemos hacer, nos estemos haciendo de la vista gorda, que no vemos y estemos pasando de largo. San Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 59, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, repito, Jesús le habló a la multitud. Jesús dijo a todas las personas. Jesús les habló a todos. ¿Qué dijo? Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto llueve. Miren, habían aprendido tanto en momento de la lluvia. Era tan necesaria la lluvia, como lo es ahora, tan indispensable, que ellos ya sabían cuando una nube se levantaba a llover. Igualitico que ahora, cuando va a caer agua, se forman las nubes, empieza la brisa, se va la luz. Siempre que va a llover ahorita, parece que va la luz, uno de los signos que va a llover. Hay una brisa fresca, el cielo se pone oscuro, y dice la gente, va a llover, va a llover, va a llover. El otro día me decía un señor, me decía un viejito, me decía, padre, cuando usted vea la luna y la luna esté cubierta por las nubes, unas nubes como transparentes, eso significa que va a llover. Y yo me reía. Y llovió cuando estaban las nubes así. Él me decía, mire, ¿ve que sí? Llovió. La gente sabe inclusive el momento cuando va a llover, aunque sea una brisita va a caer o va a fresquear. Y dice Jesús, oigan, cuando el viento sopla del sur dicen que hará calor y así sucede. Es más, en Venezuela hay un aspecto también para saber que va a ser bastante calor. Hay cuando el sol sale,
y el sol es grandísimo, grande, grande, grande y como anaranjado, dice la gente, va a ser un calor terrible. Y así sucede. Y así sucede. En el tiempo de Cristo también sabían cuándo iba a hacer calor. Cuando el viento soplaba de un lugar a otro diferente, decía la gente, va a hacer calor. Y así sucede. Oigan, la gente para el tiempo lo sabe. Y fíjense, hoy día los campesinos, cuando van a sembrar, esperan el tiempo de la menguante para sembrar. Cuando vaya a hacer algo del campo, hay que esperar la menguante. La luna, que la luna esté menguante, no sé cómo era eso, pero dicen que era menguante. Que en la creciente la mata crece mucho y no da fruto. Que luna llena, yo no sé qué. Que, bueno, está la menguante. Y el ser humano se ha acostumbrado a saber los signos de los tiempos. ¿Cuándo es el momento de la siembra? ¿Cuándo es el momento del agua? ¿Cuándo es el momento de todo? Oigan, y dice Jesucristo, ¡hipócritas! Oye, ¿por qué Jesucristo le dice hipócritas a aquellas personas que andan solamente preocupadas, que andan solamente sabiendo los signos del sol, los signos de la luna, los signos del viento? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué no interpretan los signos del tiempo presente? ¿Por qué le digo que eran hipócritas? Porque no sabían interpretar cuáles eran los signos del tiempo presente. Oigan, ¿por qué no, pues, no juzgan ustedes mismos los que le conviene hacer? Jesús invita a la multitud a hacer lo que le conviene en este momento, lo que debe hacer. Miren, cuando va a llover, ¿qué hace la gente? Pues sale corriendo y se mete debajo de un techo para no mojarse. Cuando está haciendo calor, se mete en su habitación y enciende el ventilador o el aire acondicionado. Aquí en Venezuela agarra, si no hay luz, se mete debajo de un árbol. Sabemos discernir el signo del cielo y de la tierra, pero el tiempo presente, lo que conviene hacer, no lo hacemos. Y es eso lo que Jesús quiere que ustedes y yo veamos. ¿Qué es lo que conviene hacer en este momento? ¿Qué es lo que conviene hacer? Miren, ustedes y yo ya nos hemos preocupado por tener un empleo. Y bendito sea Dios, muchas personas ya tenemos un empleo, un trabajo, otros están pasando trabajo. Ustedes y yo ya tenemos un techo donde vivir, mucha gente no lo tiene. Ustedes y yo tenemos nuestra casa, nuestra cama, nuestra habitación, donde estar, mucha gente no la tiene. Ahora nos falta discernir lo que debemos hacer, fíjese. Normalmente en los pueblos, en las comunidades, hay algo que suena y que invita a la gente a congregarse, a reunirse para hablar con Dios, para orar. Y son las campanas. Es más, hasta una canción salió que dicen, las campanas de la iglesia están sonando. Las campanas de la iglesia suenan avisándonos que va a comenzar la Santa Misa. Y entonces en los pueblos, cuando a la gente se les avisa que hay la misa, ¿qué es lo que conviene hacer? Pues ir a la Santa Misa. Dejar lo que estoy haciendo, ir a la Santa Misa. Y mucha gente, sabiendo lo que debe hacer, se vuelve hipócrita porque al escuchar las campanas no va a la Santa Misa. Sencillo. Sabemos discernir los signos de los tiempos, lo que tenemos que hacer para el mundo, pero para Dios no. Emma, ustedes y yo deberíamos tener un horario, un tiempo para las cosas de Dios. Padre, a Dios no podemos colocarle tiempo, eso es verdad. Si usted se excede en ese momento, no hay problema. ¿Cómo así, Padre? Mire, ustedes y yo en la mañana deberíamos tener una hora para escuchar la Santa Misa, el Evangelio.
Si no me alcanza para hacer mi oración en la tarde, dedicar otra hora para escuchar el Santo Rosario, la oración de la mañana, oración de la noche con el Padre Marcos Galvis. El tiempo de Dios debemos vivirlo. A Dios debemos darle su momento. Debemos discernir el signo de los tiempos actuales. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y entonces en ese momento en que estemos con Dios, debemos despreocuparnos de las otras cosas. Padre, pero es que yo a duras penas puedo escuchar el Evangelio cuando voy manejando. Hágalo, pero concéntrese. Yo a duras penas puedo escuchar la palabra de Dios cuando estoy en el trabajo. Hágalo. Pero cuando usted termine su trabajo y termine lo que está haciendo, vaya al Santísimo y haga oración. Dedícale un tiempito a Dios. Lo que conviene hacer, confiésese. Comulgue. Cásate por la iglesia. Lo que conviene hacer, nuestras obras, ¿cómo están? Nuestras acciones, ¿cómo van? Van disociadas nuestras acciones y nuestras obras de nuestra manera de vivir, de nuestro comportamiento. ¿Saben cuándo los signos del cielo y de la tierra? Pero no lo que conviene hacer. No lo que conviene hacer. Miren lo que viene. Escuchen, escuchen. Oído al tambor. Paren la oreja. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. El camino es la vida. El camino es la vida que Dios nos da. Y el camino a veces es corto. Y en ese camino debemos colocarnos de acuerdo. Debemos dialogar. Si a usted lo están acusando por robar, ¿qué debe hacer? Devolver lo que ha robado. Si Dios te acusa a ti de que no te has casado, ¿qué debe hacer? Pues casarte. Si Dios te acusa a ti de que todavía tienes el vicio del aguardiente, ¿qué debe hacer? Pues dejar el miche. De la droga, ¿qué debe hacer? Pues dejar la droga. Si tienes el vicio, si tienes el pecado del orgullo, pues deja el orgullo. De la pereza, pues deja el orgullo. Ponte de acuerdo mientras vas de camino. Mientras vas de camino. Los caminos de la vida no son como los imaginamos. Los caminos de la vida son cortos. Y si no nos colocamos de acuerdo con Dios en el camino, si no nos colocamos de acuerdo con el que nos va a juzgar, con el que nos va a señalar, a condenar por habernos portado mal, ay, 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 el castigo va a ser grande. Ponte de acuerdo en el camino con tu adversario antes de que lleguen al juez. Si no nos colocamos de acuerdo, vamos a tener dificultades. Oigan, para que no te lleve ante el juez. Porque después de que estemos delante de Jesucristo, que va a ser nuestro juez, el juez te va a entregar al policía, va a agarrar a los ángeles, va a decir, agarre a este porque se portó mal, porque no se puso de acuerdo en el camino, porque le faltó vida para portarse bien, porque a pesar de que vivió 10, 20, 30 años, nunca hizo caso, nunca discernió los caminos, nunca discernió el signo de los tiempos presentes, nunca tuvo tiempo para Dios. Nunca tuvo tiempo para el Señor. Hizo con su vida lo que le dio la gana. Hizo lo que mejor le pareció. Caprichito van, caprichito viene. Y no hizo nada lo que Dios quería. No se puso de acuerdo. Llegó al juez. El juez le dijo al policía, llévatelo. Y la policía te meta en la cárcel. Y esa cárcel, que no es la condenación de la cual se puede salir, la llamamos purgatorio. No me gusta la palabra purgatorio, llámelo cárcel entonces. Oigan, yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. De esa cárcel sí se puede salir, que es el purgatorio. Pero de la condenación, aquello que dice Jesús en San Mateo capítulo 24, vayan malditos al fuego eterno preparado para ustedes, de ese no se puede salir. Entonces la gente dice, padre, bueno, ¿y cuál es el problema que yo vaya al purgatorio? Es un lugar de castigo. Es una cárcel. Y en la cárcel, ¿a quién manda? A la gente mala. Hasta los inocentes van a la cárcel. Pero la cárcel
van la gente mala. La gente mala debe ir a la cárcel. Todos esos políticos venezolanos todavía no han ido a la cárcel. Debería estar en la cárcel los sinvergüenzas que están robando. Pero a Dios nadie le va a jugar. Con Dios y esos que están haciendo el mal, que no se corrigieron, eso sí lo va a agarrar a decir, venga para acá, pajarito, vamos para la cárcel. Entonces la palabra de Dios hoy nos invita a pensar, a pensar, a pensar. Pensemos en la muerte y evitaremos muchos pecados. Pensemos en la cárcel para que ustedes y yo podamos arreglar nuestra vida. Todavía tenemos camino, unos más, otros menos. ¿Quién sabe si mañana me muera yo o hoy me muera yo? Pero ¿quién sabe si mañana se muera usted o hoy se muera usted? Entonces arreglemos nuestras cuentas en vida. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.